estarán recibiendo un sello especial de parte de Dios. Y en el capítulo 14 ya vimos que ese sello es el nombre del Cordero y de su Padre, de Dios, del que está sentado en el trono. Usted ha leído ya este capítulo, pero desde el versículo 3 en adelante, hay un quinto ángel de estos cuatro que aparecen acá, que les dice a estos cuatro que no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado en su frente, frentes a los siervos de nuestro. El juicio viene hacia la tierra, y por supuesto cae sobre la tierra, cae sobre el mar, sobre los árboles. Va a afectar a toda la humanidad. Recuerde que van a ser 7 años de tribulación. A los 3 años y medio va a venir entonces lo que se llama la gran tribulación, donde Israel va a ser perseguido, y va a ser perseguido porque no va a querer adorar al anticristo. Cuando el anticristo aparezca y se siente allí en el templo como Dios, ellos se van a dar cuenta que ese no es el Mesías que ellos esperaban. Ahora mismo ellos no creen en el Mesías. Vaya usted, evangeliza a un judío, se va a dar cuenta que lo saca corriendo. No creen en el Mesías. Algunos, por supuesto, sí han creído, gracias a Dios por ello, y están tratando de ganarse a otros judíos. Pero por el momento, la nación como nación no recibe a Jesús como el Mesías. Entonces, note bien ahora la guerra que hay entre Israel y Hamás, que están ahí bombardeando Gaza. Ellos están en guerra, por decirlo así. Pero va a venir el tiempo en que Rusia, China, Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudita y países que están ahí, otros más que lo encontramos en Ezequiel capítulo 38 o 39, ahí nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que Dios mismo va a traer estas naciones para que ataquen a Israel. Y dice que los agarrará con su gancho y lo va a traer, va a ser plan de Dios. Todo esto que está pasando ahí en Israel es una avenida que se está formando para que se cumpla lo que está en Ezequiel, para venir a destruir a Israel. Esta se llama la guerra de Gog y Magog. Gog es el nombre del rey, Magog es la nación, y se atribuye a Rusia, porque dentro de Rusia hay otros lugares mencionados por Ezequiel. Entonces vemos acá, hermanos, que cuando esto acontezca, Israel esté ya asediado y ya para ser destruido, dice Ezequiel que Dios va a mandar un tsunami contra estos ejércitos que se están entregando. El propósito de Dios es glorificarse entre las naciones. Y va a traer un tsunami, y va a traer un terremoto, y va a hacer llover granizo para matar a todos estos soldados, este ejército. Mientras que todo esto está convulsionando, se levantará un hombre, aparecerá un hombre poniendo paz. Israel va a pensar que es el Mesías. Este es el que nosotros estábamos esperando. Y va a hacer un pacto con él por 7 años. Que es la semana número 70 de que menciona Daniel en su libro. Estos 7 años, semana se dice semana de años, así como hay una semana de 7 días, también hay semanas en la Biblia de años. Son 70 semanas. En la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías.
ya se le quitó la vida al Mesías, falta una semana por cumplirse, son los 7 años de tribulación. Pero notemos nosotros que antes de que Gog y Magog vengan contra Israel, surgirá el rapto de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el rapto de la iglesia va a acontecer de un momento a otro. De un momento a otro, ya va a ser en un abrir y cerrar de ojos. A la iglesia no se le han dado señales, las señales son para Israel. Cristo le dijo: cuando veáis que todo esto esté aconteciendo, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Para Israel, les dice: trabajen ahora que están de día, porque la noche viene para ustedes donde no podrán trabajar. ¿Se da cuenta? Entonces vendrá, entonces Cristo arrebata a su iglesia y viene entonces una guerra. Viene Gog y Magog contra Israel. Aparece entonces un personaje poderoso, trae la paz, hace un pacto con Israel por 7 años. A la mitad del pacto lo quebranta y ya pide que se le adore. Israel entonces se vuelve hacia atrás, y estos 144,000 van a estar predicándole a ellos de que no adoren a ese Cristo, porque ese no es el verdadero Cristo. Que adoren al Cristo que nació en Belén, que murió y resucitó y que viene a reinar a la tierra. Entonces ellos se darán cuenta entonces que el verdadero Cristo es el Cristo en que nosotros creemos. Él es el Mesías. Entonces muchos de ellos no se dejarán sellar porque no quieren ser de este anticristo. Recuerde que el sello indica propiedad. El que en la tribulación, el que se quede, la gente que va a ser sellada durante la tribulación, ya va a ser del diablo. Ya no podrá librarse. Ya no podrá decir: Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Yo ahora creo en Jesucristo. No, ya no valdrá. Es más, no hay garantía para los creyentes mediocres ahora en el tiempo de la gracia que se queden en el rapto. No va a haber, no hay garantía para que ellos sean salvos, porque las 70 semanas de Daniel están dedicadas solamente al pueblo de Daniel, que es Israel, y a su santa ciudad. Quiere decir, hermano, que Dios, cuando arrebate su iglesia, va a volverse a tratar directamente con Israel. Y está muy claro acá, porque le dice este ángel a los 4 ángeles que están deteniendo los vientos de los 4 ángulos de la tierra, que se detengan, que no hagan nada todavía. Noten bien que ellos van a tener daño. Daño. Dice: no hagan daño todavía a la tierra, al mar ni a los árboles, hasta que estos 144,000 sean sellados. Y les llama mis siervos. Y noten bien que aquí está entonces este sello que los protege. Y el viernes pasado hablamos nosotros de que este sello puede ser visible o invisible. Hablamos de que nosotros los cristianos que tenemos el Espíritu Santo ya estamos sellados con la zarra del Espíritu. Quiere decir que ya hay un depósito dado por nosotros. Hay una garantía. Lo único que estamos esperando es la redención de este cuerpo enfermizo, este cuerpo que tiene que ser glorificado para ser semejantes a Jesús. Por eso Cristo son las primicias. Lo primero que se agarraba de una siembra, de una cosecha, y se presentaba al sumo sacerdote,
se llamaba primicias. Quiere decir que viene un resto de cosecha que va o que iba a llenar, ¿verdad?, los tabancos, dicen allá, ¿verdad?, los tabancos. Y así Cristo resucita también, hermanos, como primicias de la cosecha de todos los muertos en Cristo que van a resucitar en su segunda venida, en la primera fase, que es el rapto de la iglesia. Por supuesto, también es la primicia para aquellos judíos que fueron mártires durante la tribulación, que no se dejaron sellar, que murieron. Van a resucitar cuando Él regrese físicamente y ponga su pie ahí en el Monte de los Olivos y luego empiece el milenio. Todos los judíos fieles, tanto del Antiguo Testamento como los que murieron en la tribulación, van a ser resucitados para entrar a reinar con Cristo 1000 años. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Muchos judíos, muchos israelitas, ¿no te ven que ahora están unas 12 tribus completas? Van a experimentar este nuevo nacimiento, pero bajo un juicio. Todo Israel será salvo, dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Todo Israel, al decir todo Israel, no todos los judíos. Algunos piensan que los judíos, por ser judíos, son salvos automáticamente. No, todo Israel significa la nación como nación. Va a ser salva, porque van a haber muchos que se van a entregar a Dios creyendo en Jesucristo. Algunos toman el sello como una metáfora de salvación. Pero esto hay que tomarlo literalmente. Estos 144,000 van a ser sellados literalmente. Literalmente. Note bien que van a haber muchos israelitas más, pero solamente de todo el pueblo 144,000 será sellado. Entonces, cuando le dice no hagas daño a la tierra ni al mar, se está hablando que hay 144,000 judíos, israelitas, que son salvos durante la tribulación y muchos más. Ahí en Apocalipsis 14, del 3 al 4, nos dice que estos 144,000 son ofrecidos como primicias a Dios. Primicia, en verdad, dijimos, son los primeros frutos que se recogen de la cosecha para ofrecérselos a Dios. Cristo es primicia de todos nosotros, dijimos, en nuestra resurrección. Pero también los 144,000, dice acá, que son ofrecidos como primicias a Dios. Quiere decir que gran número de israelitas viene atrás de ellos para ser salvos. Esto lo vamos a ver aquí mismo cuando lleguemos al versículo 9. La palabra primicias entonces nos dice mucho, o que muchos más judíos israelitas serán salvos. Y le llama dulos, siervos. En sí, en el hebreo, en el griego, perdón, quiere decir esclavo. Dice Pablo, cuando saluda a las iglesias en sus cartas, dice: Pablo, dulos de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. La Biblia lo traducen siervo de Jesucristo. Pero se dice que hay una cierta diferencia entre siervo y esclavo. Y es cierto, hay una diferencia. Cuando un esclavo cumplía su tiempo para estar con su señor, su señor lo dejaba ir con su esposa y sus hijos. Algunas veces
quedaban los hijos, se llevaba la esposa, otras veces quedaban todos y él se iba solo, porque ya había cumplido todo. Pero cuando él salía y veía que su esposa y sus hijos se quedaban y no los quería dejar, él entonces se ofrecía para quedarse para siempre con su Señor y no estar gozando una libertad allá afuera cuando dejaba a su familia adentro. ¿Y cuál era la manera en que este esclavo se tenía que distinguir? Que le horadaban la oreja derecha, le hacía un hoyo, no para que se pusiera aretes, no, solamente para que se identificara que ya no podía ser libre, ya se le borró el tiempo de estar ahí presente, o sea que en un término indefinido él iba a quedarse sirviendo a su Señor. Pero note bien, ya realmente no iba a ser un esclavo, iba a ser un siervo, porque él con su voluntad se quedó. El esclavo es comprado, el esclavo es arrestado, es llevado a la fuerza, pero ahora él voluntariamente se queda. Viene a ser un siervo. Todo aquel que le sirve a Dios voluntariamente es un siervo. ¿Cuántos esclavos hay en la iglesia que hacen las cosas a la fuerza usted? Que hay que hacer esto. No, que yo no quiero, pero ¿por qué me pusieron ahí mi nombre? Vienen alegando. Son esclavos. No tienen el nombre de siervos todavía. No hay una manera de decir, esto lo voy a hacer con toda mi voluntad. Yo voy a servir a Dios en lo que yo pueda, en lo que se me asigne. Voy a estar sirviendo al Señor. Entonces uno voluntariamente le sirve a Dios. Por eso Cristo elevó a sus discípulos de esclavos a siervos y de siervos a amigos. ¿Se da cuenta? Les dice, ustedes ya no serán más, ya no los llamaré siervos. Los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Los iba a meter a un ambiente espiritual de lo secreto. Dice el Salmo 50 que aquel que teme a Dios, que agrada a Dios, Dios le hace conocer sus pactos. Se mete en el secreto de Dios. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Cuál es la sombra? El secreto. Las cosas espirituales profundas. Pablo le llama profundidades de la sabiduría de Dios. No estamos flotando ahí, sino que nos metemos allá donde están los tesoros de la sabiduría divina. Y esto es lo que Dios quiere, que nos metamos, que nos llenemos de todo esto. Estos 144,000 van a tener, hermanos, esa sabiduría, esa profundidad. Imagínense usted en una esfera como la que se van a estar viviendo. Ellos van a tener la capacidad de convencer a sus conciudadanos de que no adoren a ese personaje, que ese no es el Mesías. Que el Mesías verdadero es el que viene pronto. Y ellos creerán a ese mensaje. Entonces, quiero explicarles algo. Si ustedes más adelante leen ese versículo donde dice, ya no os llamaré siervos, sino mis amigos. Número uno, ¿quién en el Antiguo Testamento, no en base a la obra, sino a su fe, fue llamado amigo de Dios? Abraham. Abraham, Dios lo llamó mi amigo por ser obediente. Ahora, entre el pueblo judío en ese tiempo, el estudiante, el discípulo, podía tener su maestro, un rabino, pero no podía acercarse al rabino. No podía caminar con el rabino. No podía hacer trabajos con el rabino.
era un estudiante, no se había graduado. Pero cuando se graduaban, era porque se le daba un nuevo título. Ya no se les decía discípulos, sino que ahora se les decía o se les llamaba Javerim. ¿Usted sabe lo que quiere decir Javerim en hebreo? Quiere decir amigos, amigos, Javerim. Entonces ahora ellos venían a ser amigos y este que se ha graduado, ahora sí puede platicar con su rabino. Ahora se puede participar en las cosas que su rabino participa. Ya sabe cosas que de allá no se podían ver. Pero ahora se mete con su rabino y le puede hacer preguntas personales en forma directa al rabino. Puede platicar con él, conversar con él. Puede ser su compañero de viaje y platicar en el camino. Entonces ya son graduados. Cristo graduó a los suyos, a sus apóstoles. Llegó el momento en que les dice: ustedes a partir de hoy van a ser mis amigos. Los graduó. 3 años, hermano, de pura escuela. Por esa razón, cuando Judas lo entregó y Jesús estaba en el Getsemaní, llegó Judas con los alguaciles, los soldados, pero él le dio una señal. Porque ahí pues no había luz eléctrica. Y le dijo Judas: a quien yo bese, ese es el que nosotros buscamos. Y cabalmente se fue Judas donde estaba Jesús y le dio un beso. Y cuando le dio el beso, Jesús le dijo, amigo, ¿no te vean cómo le dijo? Amigo, con un beso entregas a tu maestro. ¿Se da cuenta? Lo llamó amigo, como quien dice: tú no estás ignorante de lo que estás haciendo. Tú te graduaste conmigo. Yo fui tu maestro, yo te enseñé, yo te eduqué. Yo te di a conocer las cosas del cielo. Te revelé a mi padre. Amigo, con un beso entregaste o estás entregando a tu maestro. Usted ha conocido gente en la historia que sea en su propia experiencia, donde usted le enseña, lo instruye, lo hace participante de sus experiencias, le da consejos, lo ayuda en diferentes formas, y cuando ya llegan a ser grandes ellos, vienen y le dan a usted una patada de despedida. Lo hacen que vuele lejos. Ya está, se fue lejos, ya no lo necesito. Persona mal agradecida, ¿verdad que sí? Es como un hijo mal educado que no le agradece a los padres lo que sus padres hicieron por criarlo y traerlo y mandarlo a la escuela, a la universidad y todo eso, y luego pues desprecian a los padres. Ahí están los pobres viejitos abandonados. ¿Por qué? Porque ellos ya son grandes, son sabios, son poderosos, son graduados. Les da vergüenza andar con su viejito o viejita. No vas a decir que eres mi papá, le dicen, ¿eh? Porque me avergüenzo delante de mis amigos. No, si ahora los niños por ignorancia, pero estos ya están grandes. Un día a mí me chocaron una ven que tenía y fui a recoger a mi hijo a la escuela y mi hijo no quería salir porque le daba vergüenza que yo estuviera parqueado enfrente con la ven toda chocada. Y cuando llega dice, Daddy, ¿por qué te parqueas enfrente? Todos mis amigos van a ver que tienes una ven chocada. No te preocupes, hijo, hombre, si ya se va a arreglar y vas a ver. Y vamos a tener otro carro. Pues que sea pronto. O sea que son cosas que pasan, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede, mis hermanos, con la palabra amigos. ¿Cuántos nos consideramos amigos de Dios también? ¿Eh? ¿Estamos en el secreto de Jehová? ¿Nos estamos metiendo en las cosas profundas de Dios? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos pensando más en Dios? ¿Estamos clamando y orando a Dios?
en Espíritu Santo? ¿O simplemente llevamos nuestra vida cristiana así, de pe a pa? Mire, yo he conocido cristianos que tienen 20 años el Evangelio. Y así como los conocí desde el primer día, así están ahora mismo. Porque no quisieron profundizarse. Nunca buscaron la llenura del Espíritu Santo. Nunca amaban el altar. Todo el tiempo sentados en la banca. Nunca crecieron en el Señor. Porque no querían meterse más con Él. Y hasta la fecha, usted puede ir a sus iglesias, ahí están sentados, y si es posible, en la misma silla, desde hace 20 años. No hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, quiere decir que no hay vida. ¿Se da cuenta? Porque algo que tiene vida crece, ¿verdad que sí? Las plantas crecen, los animales crecen. Todo lo que tiene vida crece. Un muerto no crece. Dicen que la última vez que crece alguien es cuando se muere, que se estira. Es el último estirón que se da. Pero de ahí ya no crece más. Al contrario, desaparece. Apocalipsis es este libro, hermano. A muchos no les gusta Apocalipsis porque dicen, no, a mí me da miedo leer Apocalipsis porque ahí habla del dragón, ahí habla de monstruos usted, ahí habla de langostas que van a atormentar la gente y ahí están los demonios, ahí, no, me da miedo y todo lo que pasa, dice, no, a mí se me altera el sistema nervioso. Bueno, es que hermano, si uno sabe que lo que está leyendo no es para nosotros, uno va a estar ahí metido, ustedes sí. Pero cuando uno ya sabe que cuando esto esté pasando, ya estamos allá en la boda del Cordero, para nosotros tiene que ser de alegría, de gozo, de aviamiento. Entonces, Juan vio en la visión que se ponía la marca. Y el sello entonces representa las cualidades de carácter, hermano. Note bien que en 2 Timoteo 2:19 dice Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La Biblia habla de sellos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. No es porque yo diga, yo soy de Dios, hermano, yo soy de Dios. O yo soy miembro de la iglesia cristiana, Nuevo Amanecer. Yo soy de Cristo, amén, hermano. Yo digo aleluya, digo gloria a Dios. Eso no es suficiente. Tenemos que estar nosotros seguros de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si el Espíritu Santo no está, es por demás. Dios no nos conoce porque no está el sello en nosotros. Entonces, probablemente, hermano, estos sellos que, o este sello que va a poner Dios en los 144,000, no lo va a proteger de que otras personas les inflijan tormento, pero sí van a estar libres de los juicios que van a venir a la tierra, al mar y a los árboles. Recuerden que estos 144,000 no son para morir. El Padre va a querer tener estos 144,000 vivos a través de toda la tribulación. Entonces, en la segunda mitad habrá una severidad de juicio. Así que todos estos juicios no le van a tocar a ellos. Algunos piensan que estos 144,000 es la iglesia, que la iglesia va a pasar por todo esto. Pero ¿cómo va a ser la iglesia? Está claramente acá diciendo que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Está hablando literalmente.
de las 12 tribus. Está hablando literalmente de la nación. Pero, ¿qué dicen los postmilenistas? Dicen, no, lo que pasa es que, y los amilenistas también dicen esto, lo que pasa es que este es el Israel espiritual que es la iglesia. ¿Por qué ellos hablan así? Porque ellos dicen que la iglesia de Cristo ha reemplazado al Israel físico. Que el Israel que estaba ahí ya está desechado por Dios. Pero Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque dice, aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Nosotros estamos sirviendo al Señor. Pero Pablo habla de un Israel espiritual. ¿Cuál es el Israel espiritual para Pablo? Es el remanente fiel. Aquel que en cualquier circunstancia de la vida, este remanente le ha sido fiel a Dios. Porque Pablo dice que este remanente es el que no ha doblado rodillas ante los Baales. Así como en el tiempo de Elías, hubieron 7,000 rodillas que no se doblaron a Baal. Así también durante la tribulación habrá un remanente fiel. Ahora, este remanente fiel puede ser dividido. Los judíos que ahora mismo creen en Cristo y que son parte de la iglesia, y los judíos que van a creer en Jesús durante la tribulación, porque van a ser fieles a Dios. Pero notemos nosotros, hermanos, que el anticristo también marcará sus seguidores de manera similar. Si usted lee ahí en Apocalipsis 13, del 16 al 18, el diablo siempre está tratando de imitar a Dios. Note bien, hasta tiene trinidad: el dragón, la bestia y el falso profeta. Hay una trinidad imitando a Dios. Ahora dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando lleguemos acá, pues vamos a explicar esto. Pero note bien que no es solamente de 666. No, se está hablando de la marca, del nombre y del número. Y dice, la conjunción ahí dice o. No dice y, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Quiere decir que el sello va a variar entre estos. Uno va a tener el número, el otro va a tener el nombre, el otro va a tener una marca. El asunto es que todos van a estar marcados por esta bestia y ya van a ser de propiedad suya. Y luego dice el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es 666. El número 6 es en sí el número del hombre. Así como el 7 es el número de Dios. En su plenitud, algo que está completo. El 6 es el número del hombre. Al sexto día Dios creó al hombre. ¿Verdad que sí? Y cuando el ángel se apareció a María, le dijo, mira, también Elizabeth va a tener un hijo. Y tiene 6 meses. En otras palabras, le menciona el número 6. ¿Por qué menciona el número 6? Porque es un número relacionado con
el hombre. Alguien dice, bueno, mejor no lo digo, porque si no los confundo. Pero en sí, el número 666 es un número codificado. No se cree que va a ser exactamente el 666. Pero si usted se va a dar cuenta, en lo que es los números binarios y todo esto, siempre se viene de estas cifras, 666. Cuando usted esté, la próxima vez que esté poniendo gasolina, quédese leyendo los números y se va a dar cuenta que para formar el 1, ¿verdad? El 2, el 3, el 4, el 5, siempre usted va a ver ahí como un 8, pero lo que trabaja allí es el número 6. Este es el número que usan para la contabilidad de las computadoras. Es un punto de partida para poder llevar a cabo todos los inventos en sí, de una forma numérica. Usted lo puede irse a Google y leer un poquito sobre esto, se va a dar cuenta que se va a sorprender. ¿Cómo es que realmente los científicos usan el número 6 para de ahí originar todos los demás números? De una forma tan crítica que lo hacen, que suena muy importante. Así que va a ser 666. Se nota bien que son 3 veces 6. ¿Verdad que sí? 6, 6, 6. Todo es un misterio acá. Cuando lleguemos ahí vamos a hablar sobre esto y vamos a poner en la pantalla, ¿verdad?, cosas que vamos a ir viendo. Entonces, hermano, aquí Dios ella a 144,000 con una marca en la frente. La bestia sella a los suyos. El sello muestra que pertenecen a Dios. También aquellos van a pertenecer al diablo. Este sello lo mantiene a salvo de las plagas y de daños. Pero aquellos que están sellados por el diablo, ellos van a sufrir. Ellos van a estar siendo victimizados. Van a tener las víctimas. Van a ser las víctimas de todos estos daños, de esas plagas. La marca de Dios, entonces, hermano, contrasta a los creyentes sellados con aquellos que toman la marca de Satanás. Y dijimos que Satanás siempre trata de imitar a Dios. Ahora, oiga bien lo que le voy a decir. El sello es una inmunidad de la muerte en base a las siguientes razones. Vamos a dar algunas razones. Número uno, ahora en el tiempo de gracia, la iglesia verdadera tiene la responsabilidad de predicar el evangelio, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después del rapto, la iglesia, por supuesto, va a estar ausente, no va a estar acá en ese tiempo de tribulación. Por lo tanto, Dios ahora debe de tratar de nuevo con Israel, su pueblo escogido, y para tratar con Israel va a sellar 144,000 personas para que prediquen el evangelio del reino. Ya les expliqué a ustedes lo que es el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. ¿Ok? Entonces, el evangelio del reino, pues, es solamente para los judíos. Jesús es el Mesías. Ellos tienen que creer que Jesús es el Mesías. El evangelio de la gracia, nosotros tenemos que creer que Jesús es nuestro Salvador. Dice Pablo que Cristo vino a salvar a los pecadores. Cuando le hablo a gentiles, aún hasta los judíos, de los cuales yo soy el primero. Número dos, la aparición última de los 144,000 con el Cordero en el monte de Sión, o en el monte Sión, ahí en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Esto significa que ellos van a ser preservados durante todos estos juicios, hasta que se encuentren con Cristo en su retorno. Van a caer juicios, tremendo, granizo, temblores de tierra, va a haber muchas cosas, pero a ellos no les va a tocar.
hasta que se encuentren con Cristo en el monte Sion. Muchos piensan que estos 144,000 del capítulo 14 son otro grupo, pero no. Se está hablando de un solo grupo, porque en el capítulo 14 no se repite y fueron sellados 12,000 de cada tribu, no. Si se repitiera, si se hubiera repetido en el capítulo 14, lo mismo que está en Apocalipsis 7, donde dice, y fueron sellados 12,000 de cada tribu, entonces nos puede abrir la cortina y presentar otro grupo. Pero en este caso, tenemos acá a los 144,000, 12,000 de cada tribu, que aparecen de nuevo en el capítulo 14, ya cuando Cristo regresa a la tierra. Los adventistas, los mormones y aún los judíos, hay enseñanzas judías sobre esto también, ellos dicen que estos 144,000 es un grupo diferente, pero es un grupo redimido. Pero que los 144,000 del capítulo 7 no es un grupo redimido. Este es un grupo que está en la tierra, mientras que los otros 144,000 es un grupo que está en el cielo. Ellos dicen que Sion, que es Jerusalén, es la ciudad celestial allá. Pero realmente, hermano, ellos agarran todo esto de una forma figurativa. Es el problema de ellos. Los adventistas tienen un gran problema de que ellos son de alegoría. Ellos no toman todo esto literalmente. Todo lo toman de una forma alegórica. Algunos creen que ya estamos en el milenio, imagínese usted. Que ya Cristo está reinando, dice. Que el diablo está atado, que fue atado en la cruz del Calvario. El diablo está más suelto que nunca usted. Si cuando lo van a atar, va a ser literalmente que lo van a atar en el abismo. Cuando Cristo esté literalmente reinando en esta tierra. Entonces, ellos interpretan todo literalmente. Número 3. Siendo estos los electos de Israel, serán reunidos por nuestro Señor Jesucristo después de la gran tribulación. Y no solamente ellos, sino todos aquellos que no se dejaron sellar. Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Muchos agarran este versículo para referirse al rapto de la iglesia, pero no. Lo que está en Mateo 24, ahí no se refiere nada al rapto, sino todo es para los israelitas. En Mateo 24, el rapto ya pasó. Ya todo esto del rapto ha acontecido. Pero cuando ya Cristo baje, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Los israelitas. Juan Calvino vino con la idea de que todos nosotros que somos cristianos, que hemos venido a Cristo, somos los escogidos. Que Dios nos ha criado a nosotros para ser salvos. Que no hay manera en que nosotros nos podamos ir al infierno. Que todos nosotros somos salvos. Porque todo es voluntad de Dios. Con Juan Calvino no hay sinergismo, sino que monergismo. Monergismo, mono, uno. Quiere decir que uno solo hace el trabajo. Y es Dios el que lo hace. Dios te salva a ti, aunque tú no hagas nada. Porque eres escogido para salvación. Pero tenemos nosotros el sinergismo. Que dice, ok, Dios hace también el trabajo para salvarme, pero Él espera de mí una respuesta. Eso es lo que nosotros creemos,
Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Verdad que sí? El que me abra, yo entraré y sanaré con él. Uno tiene que también venir a Cristo Jesús. La serpiente que puso Moisés, la serpiente de bronce que la puso en alto para que aquel que fuera mordido por las serpientes que andaban ahí, inmediatamente, si no quería morir, tenía que hacer algo. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Salir, si estaba en su tienda, salir y ver hacia donde estaba la serpiente de bronce. Entonces el veneno no tenía poder sobre esa vida, era un antídoto especial. No moría la persona. Cristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso dice Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Así que no hay asunto de que escogidos. Ellos dicen, salvos, siempre salvos. En otras palabras, como usted es escogido, usted puede irse a la barra a tomar otra vez. Puede irse a revolcar como se revuelca la cerda. Y todavía usted es un escogido, es salvo. Qué tremendo, ¿verdad? Puede ir a, como dice Pedro de Duro, dice, puede ir a comerse su propio vómito. Y dice, pero es escogido. De todas maneras eres salvo. Sigue comiendo vómitos. que eres salvo. Hermano, eso no trabaja de esa manera. El que acepta a Jesucristo y el que se arrepiente de corazón, ese encuentra la vida eterna. Si no, no hay vida. Número 4, hay muchos precedentes en las Escrituras para esa forma de protección de parte de Dios hacia los 144,000. Y vemos nosotros que cuando Dios mandó el diluvio, separó a Noé y su familia para que fuesen salvos, salvos de la muerte. Cuando destruyó Jericó, él protegió a Rahab y a su familia. Así que hay muchos precedentes. ¿Cómo Dios puede librar? Cuando cayeron las plagas allá en Egipto, cayeron en todo Egipto, pero menos en Gosén, ahí donde estaban los israelitas. Había tinieblas acá y aquí había luz. ¿Se da cuenta? Aquí había una plaga de piojos, pero aquí todo estaba limpio. Aquí venía, moría el ganado, pero acá el ganado de ellos estaba salvo. O sea que, hermano, podemos estar en medio de cualquier circunstancia difícil en la vida. Podemos estar en medio de cualquier catástrofe. Pero si nosotros somos de Cristo, Él nos puede guardar. Él nos puede ayudar. Mire, la prueba más grande que usted ha tenido es durante el COVID-19. ¿Cuánto de nosotros no nos agarró ese virus? Que era para morir. Pero Dios nos libró. Porque hay promesa que dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si en esta noche alguien vino afligido, que dice, ay, ya me va a dar Judas, a mí ya me va a dar Judas. Otros dicen, un poco más pesado, ya me va a llevar el diablo usted. Se decepcionan, piensan que terminó todo. Mira, nuestro Dios tiene poder. Aún cuando estemos en la orilla del abismo, aún si vamos ya para abajo, Él nos agarra y nos trae de nuevo. ¿Por qué? Porque es el Dios a que nosotros servimos. Un Dios de confianza. Un Dios a quien tenemos que honrar, hermano. Voy a terminar con esto. El versículo 4 dice que son 144,000. No se sabe si Juan vio el conjunto de los sellados. Esto no lo declara la profecía. Pero dice que oí el número de los sellados. Oí el número de los sellados. 12,000 de cada tribu. Se está refiriendo fuertemente a Israel como nación.
No hay otra nación que tenga 12 tribus. La iglesia no tiene 12 tribus. Nada de eso. Además, la iglesia no va a estar en la tribulación. La iglesia va a estar ahí en el cielo. Luego, tenemos entonces que la iglesia, mi hermano, no se puede describir de esta manera. Porque aquí todos son israelitas. Pero la iglesia se compone de judíos, de israelitas y gentiles. O sea, israelitas y gentiles. Judíos y no judíos. Este es un misterio que muchos no entienden. Yo he escuchado predicadores, teólogos que sí saben Biblia, sí. Uno aprende mucho de ellos. Pero cuando llega Apocalipsis, confunden todo lo que es iglesia, lo que es Israel, lo que es el rapto con la séptima trompeta, que hacen una ensalada de todo. Y lo que hacen más es confundir cuando la palabra del Señor está tan clara en todo esto. Entonces tenemos acá, hermano, que el Israel de Dios, el remanente fiel, son aquellos que han aceptado a Jesucristo en esta época de gracia, los israelitas, y también van a ser parte del rapto. Pero durante la tribulación habrá un grupo que estará completamente siendo salvo porque cree en Jesús. Romanos 11:5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Pablo. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Cada vez que la palabra escogido aparece en la Biblia, el 99.9% se está refiriendo a Israel como un pueblo escogido. A nosotros se nos extendió la gracia para que nos metamos dentro de ese pueblo escogido. ¿Se da cuenta? Así que los calvinistas están errados en decir de que Dios ha creado dos clases de gente. Unos porque se van a ir al cielo, un grupo que va al cielo, y el otro grupo que se va al infierno automáticamente. Que ellos pueden escuchar el evangelio y nunca se van a arrepentir. Que ellos nunca van a hacer nada por acercarse a Dios, porque ya Dios los creó para irse al infierno. ¿Se da cuenta? Ciertamente hay generaciones maldecidas en la tierra que vienen de gente blasfema, de gente idólatra, cuyo corazón está completamente endurecido. Ellos no van a poder percibir las cosas que son del Espíritu. Pero de todas maneras, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces los 144,000 no son realmente el número completo del remanente fiel de Israel. Si usted escucha por ahí, 144,000, son los únicos que se van a salvar en la gran tribulación. No. Son las primicias, dice Apocalipsis capítulo 14. Son las primicias. Por lo tanto, todo judío, todo israelita que no se deje sellar, este va a ser salvo, pero por fuego, por tribulación. Y esto es muy importante. Entonces, hay dos interpretaciones de los 144,000 israelitas. Los 144,000, dicen ellos, es la iglesia, porque representan al Israel espiritual, al nuevo Israel, durante el periodo de la tribulación. Eso es una interpretación simbólica. El segundo punto es el Israel nacional, los descendientes consanguíneos de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la interpretación literal. Esto es lo que nosotros creemos. Es un Israel nacional, físico, que va a estar durante esta tribulación. Si usted va y compra un libro donde le explican que todo eso es espiritual, que es el Israel espiritual, tenga cuidado. Por eso yo, como pastor,
me estoy adelantando, le estoy dando esto a ustedes, estos clues, para que ustedes sepan muy bien que si escuchan a un predicador, él es, y si habla de esa manera, que él es el, que este grupo es el Israel espiritual, que es la iglesia, tenga cuidado, porque la iglesia no está en la tribulación, número uno. Número dos, ellos creen y enseñan que el Israel físico, nacional, que está allí, ya está desechado por Dios para siempre. Para siempre. Jeremías 31 dice que Dios no va a desechar a su pueblo, sino que lo ha escogido también para siempre. Entonces, hermano, tenemos acá dos razones importantes. Unos que creen que los 144,000 representan al Israel espiritual, o sea, la iglesia, pues, en una forma simbólica. Y número dos es que Israel, este Israel es el Israel nacional. ¿Por qué? Porque aparecen las tribus perdidas, las tribus perdidas. Por eso les dije desde el principio, cuando usted se venga a escuchar estas clases, coma bien, tome café, suficiente cafeína para que pueda seguir, porque con un solo pensamiento que usted tire y se va, se salga, cuando quiere regresar ya no agarra el hilo, y eso es peligroso. Entonces, estos son estudios muy hermosos, pero fuertes, fuertes. Hay que usar el cerebro para escuchar, el oído. Pues el que tiene oído para oír, que oiga. El que no lo tenga, que se duerma. Porque ya está dormido o no dormido, de todas maneras no va a entender. Pero el que tiene oído para oír, que oiga esta palabra. ¿Cuándo decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.